Vale. Francesca me despidió del restaurante. Tranquila, estoy seguro que se le va a pasar, no te preocupes. No se le va a pasar. Vale, bueno, en el peor de los casos, tú eres la mejor chef de Lima y no te va a costar trabajo conseguir otro empleo. Que no es solo el trabajo, Maca. Me botó de la casa. No quiere verme. Voy a hablar con Francesca. No, por favor. Yo la conozco y sé que eso va a empeorar las cosas. Además, tengo que aceptar el castigo por haberle fallado a la persona que más me apoyó en el mundo. Peter, ¿podemos hablar? Prefiero no hacerlo. Yo solo quise ayudar a mi papá. Él estaba muy deprimido después del fracaso de su proyecto y no me di las consecuencias. Saliste lastimado y me siento horrible por eso. Tú no merecías pagar los platos rotos. Toda esta situación, toda esta mentira es mi culpa. Yo sé que eres una buena chica, pero su padre la envenena y le empuja al hoyo en el que vive. Perdóname, por favor. No quiero irme de esta casa sin tu perdón. ¿Se va? Francesca me despidió y me pidió que me vaya. Me lo merezco, Peter. Pero no quiero irme sin que me perdones. La perdono, señorita Alessia. Gracias. Gracias, Peter. Thank you.
Alesia. Hola. Hola. Mira. El profe me puso 18. Lo lograste. Sí. Gracias a tu ayuda, me van a dar la media beca. Estoy segura que sí. ¿Te vas de viaje? Me voy de la casa. Lo siento. Desde hace un tiempo hago todo mal. Lo hiciste para ayudar al bueno para nada de tu padre. No, no, no. No, papá. A mí nadie me obligó. Yo lo hice porque quise. Nunca debí aceptar. Yo sabía lo que estaba en juego. Y no supe protegerte. Lo que más me duele es que lastimé a Francesca y ella no se lo merecía. Y yo sé exactamente lo que se siente. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos trabajo. Bueno, viviremos de tus ahorros. Supongo que tienes ahorros, ¿no? ¿No? Prefiero decir estupideces para no llorar.